Bueno, gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Luigi Superstar Saga. En el episodio anterior, pues, acabamos con el dragón, supongo que era el rey, el príncipe judía, que lo habían transformado y nos hicieron estos martillos, ¿no? Martillos rompen los bloques de color café, ¿no? Los morados, como vimos, no los rompen, entonces hay que ir con cuidado, listo. Vamos rompiendo todo esto por aquí. Y necesitamos agua para apagar esta piedra. ¿La podemos apagar a martillazos? No. Y toma. Y milagrosamente hay agua después de romper ese cosito. Que tome agua, Mario. Y vamos. La apagamos y quedó con un huequito. Ahí se quebró la piedra. Mario y Luigi, aquí sacamos moneditas. Vamos a ver, vamos a ver. Y listo. Guardamos por aquí. Guardar, sí. Y listo. Episodio anterior, pues a Mario le dieron una golpiza. Y vamos a ver qué hice por aquí. Tranvía a dos personas. Aquí hay muchas cositas. Listo, bien. Bien por aquí. Bien por aquí. Vamos a ver un poco los pasaportes. No me han dado es ropa. Nunca me han dado ropa por ahí. Vaqueros de trabajo y pantalones. Tenemos que ir con mucho cuidado. Porque no sabemos qué enemigo nos vamos a encontrar más adelante. Y tal vez puedan ser enemigos muy poderosos. ¿Aquí me puedo subir? No, un perro. Un perro judía también. Y un judía muy viejito. Vamos a hablar con él. A ver qué nos dice. Listo. Saltar para que se grabe. Es. Bueno. Nos dijo que pues tenemos que saltar, coger todo, llevar una linterna. Sí, vamos a montarnos en la vagoneta, sí, eso. Bueno, con Mario, pues tenemos toda la visibilidad del mundo, pero con Luigi no, entonces tenemos que estar muy pendientes de Luigi, ¿no? Aquí hay una pila para Mario. Listo. Uno para Mario. Pila. Toca estar pendiente de Luigi que no vaya a accidentarse. Eso, Luigi, coja eso. Eso, Luigi. También salta acá y coge esto. Luigi, salte. Eso. Pues Mario es el que maneja la luz. Y tiene que coger Luigi. Luigi no saltó lo suficiente. Se nos fue. Luigi va a quedar a oscuras. Eso. Ahí cogimos, alcanzamos a coger una batería. Otra batería, vamos a mirar a Luigi que tiene por aquí. Cojo un diamante. Eso, Luigi. Cojo otro diamante. Vamos a ver qué pasa si cogemos todos los diamantes. Salto y salto suyo. Eso. Salto atrás, Luigi. Para que coja el diamantico. Salte, Luigi. Y salto yo. 12 diamantes cogimos ahí. Necesitamos 10, ¿no? Para pasar el. Como el nivel tranvía, pues lo logramos sin problemas. Sí, hemos vuelto. Dice, ya se va a morir el viejito, pobrecito. Gracias, ya lo sabíamos, somos re fuertes. Vamos a avanzar. Listo, un fruto por aquí y guardamos aquí.
Los fritos son muy buenos porque en las batallas, si los dos tenemos bajita la vida, pues nos comemos uno y nos da de a 20 cada uno. O sea, nos recuperaría casi que toda la vida. Entonces hay que ir avanzando. ¿Qué pasó? Yo creía que era el malo ese. Se nos había olvidado una cosa. No, usar martillos en batallas. Listo. Por usar el martillo. Pulsa el botón A y el botón B. Bien. Así como siempre. Ataque simple, después el martillo. Listo. Acá. Solo martillo, bien. ¿Y lo ataco o qué? Ah, toma. Listo. Con mucha fuerza, muchísima fuerza. Esto. Con mucha fuerza, muchísima fuerza. El de verde tiene que pulsar el fuerte para golpear. Listo. Vamos a ver. Ahora tienes que mantener pulsado B y soltar momento en el momento justo. No, gracias. Resumiendo, para atacar y para defender. Listo. Entonces, bien. Sí, señor. Sí. Claro que sí. Son divertidos, están llenos de suspense. Sí, llenos de suspense, suspense. ¿Qué les pasa? Son como novios. Estas piedras, pues, bailas. Vamos a ver si hay alguna forma de que el martillo se vuelva más fuerte, ¿no? Porque si hay más piedras es porque hay más martillos. O si hay otro martillo, quién sabe, uno nunca sabe. Ustedes tienen que llenarnos aquí de moneditas. Necesitamos comprar cosas. Listo. Aquí arriba hay algo. Y algo que se desaparece. Ja. Ja. Porque se desaparece. Toma. No, se desaparece igual. Ay, que la. No, nada. Es para abrir el puente. Pero pues ni idea cómo hacer eso. Vamos a ver si encontramos algo más adelante. Porque hay ni idea cómo pasar por ahí. Pues aquí es. Por donde no habíamos pasado antes. Entonces, pues no hay que ir a revisarlo. Bueno, esto ya quedó revisado y nos vamos. Tortuguitas, toma martillazo. ¿Qué les hace el martillo? Las deja tontas. 6 puntos. Que se puede como 4, tienen 10. Así nos defendemos. Pues ya eso es de cogerle el tiro a todo, ¿no? Subí a nivel Luigi. Ya que le estamos subiendo a la defensa. Defensa tiene harta. Subirle un poco a la vida. A la velocidad, sí, a la velocidad. Ahí van unos 2 de velocidad. 2 de velocidad. Listo. Hay unos puntos raros en el piso. No sé si los hayan visto antes. Se los voy a mostrar. Puntos así como con X. Aquí donde está parado Mario. Como con X, ¿no? Está muy raro. Como si eran tesoros o algo así. Veamos otra vez martillazo. Ah, me confundo de personaje. 14, quito 5 puntos. Toma, muere. Judías, jaja.
Esas judías no sé ni para qué son. Pero pues, si están ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Uy, que le pega a Luigi! A defender a Luigi. 6 puntos. Dele a este como para tenerlos iguales. ¿A quién ataca a Luigi? Muy rápido. Muy rápido. 14 otra vez. Y 5 por aquí. Listo, listo. Aquí abajo que hay. Nada. Seguimos avanzando a ver qué encontramos por estos lados. De lleno. No, es que son muy lentos. No, ahora sí es muy rápido. Me le hice muy lento y la otra muy rápido. Vamos a matar uno de una vez para que no estén molestando después. Toma. Hay que ver primero para dónde va. O sea, quién va a atacar. Y veamos qué dice esto. Y alistar de una vez el martillo, porque si no, bailas. Montaña fue a fortaleza al castillo. Y vamos hacia el castillo, ¿no? Uy, un pato Lucas por ahí que nos quiere atacar. Hacia el castillo. Dos patos, ¿eso que son patos? ¿Y por aquí qué hay? Más patos, un pino. Como un cactus, toma tu patazo, su pata, y persiguiéndolo a uno. Pero leí al que no era martillo. Démosle a este. 6 puntos ahí. ¿A quién ataca Luigi? Toma. Luigi, martillo allá. Toma martillo. Toma martillo. Bueno, ya poquito a poquito vamos cogiéndole el tiro a esto. Ahí despacito. Listo. Bien, bien. 10 puntos. Este está aquí cerrado. Martillazo. No. Bueno, vamos a avanzar. Por aquí que encontramos. Allá había un enemigo sin es de Yoshi y montaña juega, pero no voy por esos enemigos. Por el momento, ¿no? Como les digo, no tengo martillo. Y ya son enemigos, pues ya muy nuevos. Que no sabría que. ¡Ah! ¿Qué poder tienen, no? Toma, echa para allá. No, Luigi. 7 aquí, Luigi. Vamos, vamos, que usted puede, Luigi. 5 puntos a Mario. Toma. Listo, de a poquito vamos subiendo. ¿Aquí qué dice? Fortaleza el castillo o bodega jiji. Toma. Porrazo ahí. Oh. Es que parece como cada darle a vengar a Luigi. Toma, muere. No le pegue a Luigi. Tome eso, Luigi. Ya de a poquito le vamos. Dicen que la bodega jiji, vamos a ver qué. Como pueden ver aquí hay más. Más enemigos, ese vuela, entonces. Aeropuerto del Reino Judía. Pues tenemos que ir al castillo, pero no queda porque hay eso. Y aquí hay más enemigos. Hay hartos. Pero estos chiquitos los podemos matar. Dice que está la bodega, pero no. Será para revisar después. Vamos a lo que vamos. Al castillo, a ver qué encontramos. ¿Esto qué es? Pailas. Solo hay un tubo, eso sabía al principio, creo. Mala suerte ahí. ¿Aeropuerto? ¿Era esto? Sí. Vamos al castillo primero. Sí, hay muchas zonas y todo lo chévere, pero vamos primero a donde nos mandaron a ir, ¿no?
Estas judías voladoras. Ahorita pues nos... ¡Ay! ¿Qué les pasó, gente? Los mataron. Mire, ese se va a morir. No se muera. ¡Ay, se murió! Se murió. ¿Qué le pasó? ¡Ah, se murió! Está cerrado. ¿Quién fue el desgraciado que los atacó? Mire, el viejito. ¡No! ¿Y este qué le pasó? Hasta no hice nada. ¿Qué le pasó? Ay, viejito, no le hicieron nada. ¿Qué pasó, viejito? Se están muriendo y... La reina está en peligro. ¿Y dónde está la reina? Uy, aquí venden ropa. Uy, ¿pantalones? ¿Qué dicen estos pantalones? ¿No dicen nada? No. Esas judías todas sexys. Esta no. La de allá sí. Pero la caja no. Y tienes temporal. Aunque la ciudad esté en estado, yo seguiré abriendo para mis clientes. ¿Qué quieres hacer? ¿No tiene más cosas? ¿Champi filtro? Recupera estado normal. Compremos 4. Que eso está sospechoso. ¿Champi filtro? El estado normal, de pronto hay alguien que cambie el estado, o sea que envenene o algo así. ¿Aquí cómo pasamos o qué? Ah, por allá arriba había un viejito. Está ocultando la legendaria judía estelar, quizá la bruja Jijilla, el esbirro Llanilla para conseguirla. Judía estelar, aquí montan unos cuentos más drogos. Un cactus ahí. Pero abran, abran. Queremos pasar. Bueno, la entrada. Dágale rápido. O hacia el norte, o sea, hacia acá. Hacia el castillo. Gente, ¿qué hace? No puedes entrar sin permiso. Han atacado la ciudad y quizás ataquen ahora este castillo. Dios nos ha ordenado que no dejemos entrar a nadie. La rosa, muéstrale la rosa, Luigi. Claro que sí. Claro, va. ¿Quién es Luigi? ¡Qué bullying! Luigi nadie lo quiere. Todos negreros ahí con el Luigi. Ágale. No, qué gente tan imbécil. ¿Lo has entendido? No. Qué imbécil. Bueno, ágale. De todas formas, para entrar, pues muéstrele la bicha esa. Eso, la rosa, hacía falta. Claro que sí, Luigi es el novio y todo, del príncipe judía. O sea que tiene esa rosa tiene algo muy, muy raro porque todas las judías... Como que enamoran del que lleve la rosa o algo así. Todo se ve muy bien con la rosa, con la rosa. Está falta que la reina judía se enamore de Luigi también. Y bueno, gente, nada más por aquí dejaremos este episodio de Mario y Luigi Superstar Saga. No olviden, si les gustó, pues dejen su like, suscríbanse, compartan el video y dejen su comentario, que el comentario de ustedes nos sirve muchísimo a nosotros. Así que no
No, no se me olvidó qué iba a decir yo. Bueno, después les diré qué les iba a decir. Nada, gracias por ver Greco Games y nos veremos en una próxima oportunidad.